¿Se fija cómo camina? ¡Gelatinas! Llegó sus gelatinas, que esto sí no contamina. Esta es pura medicina. Mire qué temblorina. Gelatina, señor. Señora. Señorita. Le cambio un jitomate por una gelatina. ¡Gelatinas! ¡Gelatinas, joven! ¿Una gelatina? ¡Gelatinas! ¡Gelatinas! ¡Ey, muchachos! ¡Gelatinas! ¡Gelatinas! ¡Ey, gorrudo! Están ricas las gelatinas. Miren. ¡Qué bueno que no las compran! Porque están amargas. Tienen pintura de zapatos y agua de charco. En vez de fresa le ponen cucarachas. No tienes nada bueno que decir de tus gelatinas, ¿verdad? Si fueran mis gelatinas, no sería yo tan sinvergüenza. ¿Con qué me llamas sinvergüenza? El hombre invisible. ¡Ay! ¡El dueño! El mismo que viste y calza. ¿Explotando a los desvestidos y a los descalzos? ¿Quieres que te corra de tu trabajo? No, don Galetino. ¡Valentino! Bueno, Valentino, yo no me quejo de usted, me quejo de las gelatinas. Te quejas, pero bien que te las comes. Es que les hago publicidad. ¿Sí? A ver, dame mi dinero. ¿Cuánto has vendido? Nada, señor, todavía. ¿Cómo que nada si falta la mitad de la mercancía? Pero qué tal publicidad les he hecho, ¿eh? ¡Qué cantidad de moscas! Es que, ¿sabe? Se salen volando las pasitas. Pues te apuras a vender. O me devuelves el trabajo, la vitrina e inclusive la bicicleta. Pero si usted quiere que le pague las gelatinas, el alquiler de la vitrina, el impuesto del trabajo y la renta de la bicicleta, ¿qué me queda, señor? No te quejes, que no te estoy cobrando derecho de piso por vender en este parque. Ah, sí, gracias. Voy a dar una vuelta. Sí, señor. A mi regreso necesito que tengas por lo menos 20 pesos o te aumento los intereses. No. Mis 20 pesos. ¿Tan pronto? Está bien, pero no abuses de mi buen corazón. No. Te voy a dar media hora más. Sí, señor. Sí, señor. Gelatinas, tome sus gelatinas. Están en barato sus gelatinas, tome sus gelatinas. Licuado de gelatina. Engrudo para pegar estapitas, mire. Capulina. Perdóname, no te puedo abonar nada, porque en el patrón. No, Capulina, venimos a decirte que te sacaste el premio. ¿Sí? ¿Los 5,000 pesos? Bueno, algo parecido a los 5,000 pesos. Deténme. ¡Patrón! ¡Ex patrón! ¡Quítate! ¡Jefe! ¡Ex jefe! ¡Ex jefazazo! ¿Cuántas vendiste? Estas, mire, explotador. Por usurero, por sinvergüenza y por feo. Bueno, ya déjelo, ¿no? Sí. Pues ahora verás. Venga, lo que abusón. Te va a pasar. Ay, ¿ustedes de qué se ríen, eh? ¿Ah, sí? Vamos a ver, ¿por qué me tratas así? ¿Qué pretendes tú, eh? Lo voy a denunciar, ¿eh? A Salubridad. No. Al Seguro Social. No. A los impuestos. Ay, Dios. Al IMPI.
Y con un gendarme, ¿verdad? Ay, no, no, por favor, alímpino, Capulina. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos. Nos hemos portado como buenos cuatitos. Esto lo podemos arreglar en otra forma. Sí, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Mira, te perdono lo que me debes. Además, sí, te regalo la bicicleta. ¿Qué te parece 50 pesitos? Ay, ¡policía! No, no. ¡Policía! Por favor, cállate la boca. Que sean 500. ¡No, hombre! ¿Qué cree que estoy muerto de hambre? ¡No, hombre! ¿Qué dijo? ¿Mil pesos? Está bien, aquí tiene los 1,000 pesos. Ah, y que se coma una de sus gelatinas. ¿Eh? En presencia de esta preciosa dama. No, árale. La gelatina no, estoy malito del estómago. Y esta grave, soy el diablo. Ándale. No. A ver. Bueno, ¿a mí quién me va a pagar los jitomates y los huevos, eh? Espérese, señora. Tengo del negocio del jaletinero. ¿Qué le parecen 200 pesos? Ah, ¿verdad? Estuvo suave en la guerra, ¿verdad, gordito? Adiós, amor y paz. ¿Amor y paz? ¡Ay, maldito! ¡Capulina! ¡Bravo, Capulina! ¿Qué le diste su merecido ese pulpo, verdad? Porque hoy es mi día, mano. Eso. En cambio yo, me subí a cantar al camión y hasta la guitarra me robaron. No te preocupes, tengo del negocio del jaletinero. ¿Qué te parecen los 800 pesos para tu guitarra? No. Oye, pásame el sombrerito, está recuco. ¿Y yo con qué me quedo? Te lo cambio. Órale, no lo vais a romper. ¡Está bien, mano! Bueno, ahí está. Muchas gracias, manis. Tú y bien, aquí, te voy a regalar la bicicleta, porque yo no quiero nada de esos que se andan enriqueciendo a costillas del pueblo. ¡Mucho! ¡Bravo, Capulina! ¡Bravo! Yo no sé lo que dije, pero la asamblea está de acuerdo. Sí. ¿Ya ves? Y ahora lo dije. Capulina, vente conmigo para que recibas los 5,000 pesos de la rifa. ¿5,000? ¡Ya se me ve! ¡Ah! 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 ¡Qué buen premio es! ¡Hasta luego! ¡Suerte! Viejito. ¿Y aquí es el banco donde nos van a dar el premio? No, esto es una compañía que distribuye productos de belleza. A este no le han hecho efecto. Mira, es que no son para él. Ah, pues ni para mí. Yo soy un carita, mira. Bueno, Capulina, ¿quieres el premio o no? Señor Fernández, le presento a Capulina. Mucho gusto. Señor Fernández, aquí le traigo los 5,000 pesos que paga la compañía. Felicidades, amigo. Empieza usted a trabajar ahora mismo. ¿Y que el premio es un trabajo? Así es, un trabajo con mucho futuro. Mira, no te investiga, no necesita recomendaciones. Te dan un muestrario completo y a vender. ¿Y no me van a cobrar alquiler por el muestrario y por el producto? No, hombre, no, esto es mucho mejor que vender gelatinas. Además, recuerda que ya perdiste el otro trabajo. A ver si no me da por comerme los jabones y los perfumes. Ganará usted mucho dinero. Puede usted pasar a la caja. Gracias. Gracias. Esto es para mí. ¿3,000 pesos es tu sueldo? No, es lo que me dan de comisión por traerte aquí. ¿Y yo no gané nada? ¿Cómo que no ganas nada? Ganaste un nuevo empleo. Así que, a vender mucho y suerte. Oiga, don Fernández, ¿qué no podría yo empezar por las vacaciones? No, ¿verdad? ¿Y a quién le voy a vender los productos de belleza? Siempre habrá gente fea que necesite embellecerse.
Ah, pues a usted le voy a vender unos productos de belleza, don Fernández. Mire. No, tampoco, ¿verdad, señor? Oiga, ¿qué aquí no dan bicicleta? ¿Bicicletas? ¡Claro que no! ¡Adelante! Y recuerde el lema de un buen vendedor. El que vende lo malo, vende lo mejor. Feo yo. No da bicicleta, pero dan motocicleta. ¡Qué buena compañía, eh! Híjole, ¿y ahora cuál me llevo? A ver. Vamos a echarle la suerte. De ti, marín, topi, hue, cúcara, mácara, tite de jue. ¡Sí! Está re chiquita. Esta es la hija de esa. Pues mejor me llevo a la mamá. Ya tengo mi moto. Ya soy jefazo. Tengo mi moto. ¿Y ahora cómo se echa a andar esto, eh? Ya me dio. ¡Atrápenlo! ¡Vivo o muerto! ¡Espérense! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ahí voy! Un doctor. ¡Ay! ¡La pared! ¡Ay! ¡Ya se bajó la whatever! ¡Súbase, Sosa!
¡Te bajaste! ¡Ah! ¡Ahora vámonos! ¡Ay! ¡Súbase! ¡Espérame, gordito! ¡Espérate! ¡Alcánzame, si puedes! ¡Déjame subir! ¡Párale! ¡Todavía me acomodo! ¡Déjame! ¡Espérate! ¡Agárrame! ¡Ay! ¡Qué susto nos llevamos! Pues usted la moto porque yo no vi nada. De todas maneras, muchas gracias por haberme salvado de esos tipos. No, hombre, de ninguna manguera y bajo ningún concierto. Ya sabe que estoy para servirles. ¿Qué, qué? ¿Cómo dijo? Digo, para servirles. Ay, pero ¿qué le pasa? Ahí hay gente. Pero si es usted, oiga. ¿Yo? Sí, usted. Pero eso está re feo porque yo soy carita, miren. Me llamo Tina. Y yo la babo. Ay, excúseme. Está usted excusado. Ay, mejor dígame WC. Me dicen Tina porque me llamo Ernestina. Ay, qué coincidencia. Fíjese que a mí me dicen Capulina porque me llamo Capulina. Ay, qué feo. Pero querendón, chula. Yo decía qué feo nombre. Bueno, pero es mejor Capulina que Basinica como usted. Tina, me llamo Tina. Ah, Tina, de baño. Fíjese que yo cuando era chiquito me bañaba en Tina. ¿Y ahora? En Tinaco. Oiga, ¿y qué trae ahí? Ah, son productos de belleza para vender. No me compra. Pero si usted tiene una cara tan bonita y unos ojos que parecen uvitas peladas. ¿No me compra para sus clientes? Mire. Ojalá tuviera dinero, pero el negocio anda tan mal. Lo puse con tantos sacrificios y está tan feo. ¿Quién, yo? No, el salón. Ah, oh, sí, uf. Venga conmigo. Le voy a dar una dirección. Allí le van a comprar muchos productos. Gracias, regadera. Tina. Ay, pero con regadera. Gracias. A ver cómo nos ven las ventas en el Instituto Botticelli. Botticelli. Botticelli Botijona. Ay, perdone, perdone, señorita. ¿Este es el Instituto de Belleza? Así es. Oiga, ¿qué tal? ¿Me dejaron hermosa? Pues yo que usted los demandaba. ¡Grosero! No, usted lo que necesita son sus productos de belleza. A la que le hacen falta es a la señorita Machorro. Pregunte por ella. ¡Ándele! Es muy urgente. ¿Quiere ganarse una comisión? ¿Un porcentaje? No, la comisión de que se vaya porque está usted desprestigiando al instituto. ¡Ya quisiera! ¡Vallenato! ¡Adiosito, vallenota! Hola, mi amor, ¿qué tal te pinta el día? Con permiso, pero... ¡No, si no está usted! ¿A dónde va? Vengo a ver a la señorita Machorro. ¡No! ¡Urgente! Ella está ocupada, si gusta esperarla. No le digo que es urgente, ¿cómo voy a esperar? ¡No puede entrar, señor! No, mi amor, por favor, no seas celoso. Yo no soy celoso, por mí puedes coquetear. ¡Ya basta, menso! No, mi vida, no es a ti, por favor. ¡Ey, oiga, señorita, espéreme! ¡Oiga, ey, psst! ¡Oiga! ¿No ha visto a la señorita Machorro? ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Que no ha visto a la señorita Machorro? ¿A la señorita Machorro? ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Pase! ¡Pásenme la bolita! ¡Ay! ¿Así? ¿A la malagueña? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada más dejen que me pare! ¡Van a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigo!
vengo a buscar a la cita Machorro. Ya déjenme salir. Paz, paz. Ahí nos vemos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi espalda! ¡La señorita Machorro! ¡La señorita Machorro! ¿No? ¡La señorita Machorro! ¡La señorita Machorro! ¡La señorita Machorro! ¡La señorita ¿Cómo Machorro! ¿Cómo se metió aquí? ¿Quién lo dejó entrar? Me metí por la puerta. ¿Está usted loco? Me dejó entrar una señorita que me dijo, mi cielo. ¿Y qué busca aquí? No, yo no estoy loco. Oiga, ¿me está tomando el pelo? No, vengo a buscar a la señorita Machorro. Pues la señorita Machorro no está aquí. No le estoy tomando el pelo. Mire, fuera de aquí, ya. Ándele, ya váyase. Pero ya, ándele. Vaya tipo. Habla fuera de ritmo. Ya me voy, no hay necesidad que me empujen. Pero ya váyase, ya. Ay. A mí no me gusta muy fría. ¿Usted la señora Machorro? ¡Ay, ay, ay! ¿No es para que me empuja? ¿A quién buscaba, joven? A la señorita Machorro. Yo soy Machorro. Mucho gusto, señor Machorro. Señorita. Pues más bien tiene usted cara de machorro que de machorra. ¿Ah, sí? ¿Y para qué me buscaba? No, olvídelo, olvídelo. ¿Cómo que olvídelo? Bueno, usted no necesita un tratamiento de belleza. Usted lo que necesita es un milagro. Sí, le voy a dar un tratamiento. ¡Venga! ¿Para qué quede yo carita? ¡Sí, carita! Ay, 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 ¡guapo! ¡Esbelto! ¡Venga, que le voy a dar un tratamiento que lo voy a dejar precioso y mejor hecho! ¿Por qué te va a pegar ese viejo? ¡Venga, por aquí! ¡Estaba ahí! ¡Ah! ¡Me llevé un susto espantoso! ¿Pero dónde está ahora? ¡Creo que está en la regadera! ¡Pues vamos a detenerlo! ¡Sí, vamos a detenerlo! ¡Vamos a detenerlo! Vamos a ver cómo voy a quedar. Este pasajito, muy delgadito, hecho por una carita, M. ¡Tanta carita! ¡Muy guapo! ¡Vas a ver! Por aquí, muchachas, vengan. Debe de estar escondido. ¿Pero por dónde está? ¡Es la cara de Mafalda! ¡Ahí, por acá se metió! ¡Por acá! ¡Por acá! Mamá. Solo que su mamá esté en la cárcel.
¿Mi mamá en la cárcel? Sí, es ahí donde van los intrusos, que se meten a un lugar reservado a las damas. Ah, entonces los policías vinieron por usted. ¡Intruso! ¡Yo soy una dama! Pues si usted es una dama, yo soy un hipopótamo. ¡Hipopótama! ¡Ay! ¡Me ha ofendido! ¡Grosero! ¡Abusivo! ¡Se aprovecha de una débil mujer! Ay, ay, ay. Ya no llores, machorrita. Y para que vea que soy buena gente, le voy a poner una crema para que se le caigan esos bigototes. ¡Ay! ¿Crema para los bigotes? Pues a eso vine. Deténgame. Sí. Ay, gracias. Ay, gracias. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ay, sí. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me ha besado! Ahora solo casarnos. Falta que tengamos que casarnos. ¡Ay, encantadísima! ¿Oyeron? ¡Un hombre ha pedido mi mano! ¡Qué valiente hombre! ¡Que se casen! ¡Que se casen! ¡Que se casen! ¡Que se casen! Te dije que no perdieras la esperanza, Esperanza. Es verdad, pobrecito mío. Y yo que pensé que se trataba de un fisgón. ¡Venga, mi querubín! Un momento, ahora tenemos un problema. ¿Cuál problema? Como no sabíamos que venía a buscar a la señorita Machorro, pues llamamos a la policía y ahora lo pueden detener. Sí, sí, es cierto, es cierto. ¡Ay, es verdad! Pobrecito mío, no temas. Te esperaré toda la vida. Pues espérame sentada, para que no te canses. ¡Ah! Oiga, váyase pronto. Ya no hay que ir a los policías. ¡Pero ándele! ¡Rápido, váyase! Bueno, entonces con su permiso me pinto de colores. ¡Ay! ¿Y ahora qué explicación le damos a la policía? Ay, es verdad. Bueno, ¿y dónde están los policías? Se quedaron en el vapor. ¡Ay, barbaridad! Y yo que cerré la puerta para que no se volviera a meter el intruso. A ver si no se han encogido. ¡Vamos, no, pero no! ¡Vénganse, vámonos, vente! ¡Vente, vámonos, vámonos! ¡Estamos en un lío! ¡Sí, vamos! ¡Vengan! Perdonen, señores. Estábamos esperando, Bolobán. ¡Ay, no! Y Radio también. Tenías que ser tú, Capulina. Muchachita tonta. Si nos hubieras dicho antes el nombre del gordo, te hubieras evitado todo esto. Y destruyeron el salón. ¿Por qué querés saber mi nombre? ¿Qué esperabas, Albóndiga? Albóndiga penó pa' tu taco. Pelado, peludo, parbón. ¡Llegale! ¡No te defiendas tras de una mujer! Ay, ¡no sea tramposo! ¡Así agachándose! ¡Es gordo este! ¡Vas a ver, muchachita! ¡Ándale! ¡Quieto! Dale, maestro, dale. ¡Dale, fuga! ¡Vámonos! ¡La policía la tira! ¡Pícale! ¡Así me gusta que me corran! ¡Miedosos! ¡Aú! ¡Ay, mamá! ¡Vete, ándale! ¡Quítame, te arranco! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Sí. Pero ya viste cómo dejaron el salón. Ay. Lo destrozaron todo. Sí, sí. A lo mejor quedó algo bueno. Vamos a ver. Vamos. Vamos, pues. ¡Rompieron todo! No, ese espejo, no, mira. No te preocupes, el que la hace la paga. Si ellos lo hicieron, ellos lo tienen que pagar. Pero ni sabemos quiénes son. ¿Cómo? Yo pensé que eran tus amigos. Es la primera vez que los veo. Ay, qué tipos tan confianzudos. ¿Hacerle eso a una güera desconocida? ¿Y ahora qué voy a hacer? No había terminado de pagar el salón. Iba a llegar mi mamá y mis hermanitos de Hermosillo a vivir conmigo. ¿Van a vivir aquí? No, en mi casa. Pero ya no tengo trabajo. ¿Cómo nos vamos a sostener? Ay, no llores, wherever. Ay. Ay. Te pegaron, ¿verdad? Me pegaste tú. Yo te doy trabajo. ¿Trabajo? ¿De qué? Mira, a mí me hicieron vendedor. Y nadie tiene que saber que tú me vas a ayudar. Y dos vendedores venden más que uno. Y nos dividimos las utilidades. ¿Y son buenas ganancias? Ni tan buenas. Si me mandas a una clínica de locas que ya me andaban queriendo casar. Te has de ver confundido. Es una clínica de belleza muy buena. Si ni me compraron nada. Tal vez no sabes vender. ¿Que no sé vender? Tal vez no. ¿Tú conoces al que vendió Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, la Catedral y Xochimilco? No. Pues ni yo tampoco, pero cuando lo encuentre, le voy a quitar todo mi dinero. ¿Los compraste tú? Bueno, di el enganche. ¿Y perdiste mucho dinero? No, yo soy vivillo. Nomás di el enganche del enganche. ¿Y era mucho dinero? El ahorro de toda mi vida y la herencia de mi abuelita. ¿Y era mucho? $48. Ahora sabrás cómo me siento. Pues yo también me quiero sentar, pero no dejaron ni una silla buena. Pero siéntate ahí, mira. Árale, con toda confianza estás en tu casa. Árale. Digo, ahora comprenderás mi situación. Pues vas a trabajar. Sí, pero primero vamos a denunciar los daños. Y ahora te voy a enseñar la técnica y la táctica y el modo de vender con éxito. Muchas gracias. Mire, le traigo una señora en oferta especial. ¿Ah? Y un obsequio para todos los relojes de su casa. ¿Cómo dice? No, quiero decir que le traigo relojes en oferta especial y un obsequio para el ama de casa. ¿Y usted qué dijo? Entré a esta casa y ya vendí. ¿Qué vendió usted? Relojes. Odio a los vendedores, principalmente a los vendedores de relojes. También traigo casimires. ¡Esos no los aguanto! ¡No, no! ¡Mi traje! Mire lo que ha hecho por mi traje. Déjeme dar sus relojes. Oiga. ¿Sus relojes andan mal? No creo, son muy buenos. No, necesitan un jarabe. ¿Cómo un jarabe? Sí, pero tapatío. ¡No, no! ¡No! ¡Taca, taca, taca! ¡No, no! ¡Taca, taca, por favor, no! ¡No, taca, taca, taca! ¡No, ya! ¡Pare! Oiga, ¿y tienen garantía? Sí, todos. Pues ese sigue atrasando. ¿Cuál? ¡Ay, mire nada más lo que he hecho con mis relojes! Y mire nada más lo que voy a hacer, pero con... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abre! ¡Lo voy a denunciar a la policía! ¿Sí? ¡No, mi corbata, más? No! ¡Debe mi corbata! Voy a decir que usted está dentro de mi casa y que entraré ya a robar. No, yo no, soy ratero, señor. Se lo juro que no. Nada más me llevo mis garritas, yo ya me voy. Sí, ya me voy, señor. Se lo juro que ya me voy. ¡Déjame matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y esto es para que aprenda que odio los vendedores. Ay, ay, mi reloj.
el automático. Ay, ay, ay. Le voy a dar a estos vendedores a interrumpir mi solitario. Oigan, oigan. ¿Son ustedes vendedores? Ah, sí. Les aconsejo que no vendan nada en esa casa. ¿Por qué? Yo sé lo que les digo. ¿Hay un perro bravo? No, hombre, peor que eso. ¿Un tigre? No, ¿qué va? ¿Dos leones? No, es peor todavía. Como estuviera yo sueño y me caía en una cama con 10,000 chinches. No, hombre, es peor, peor, peor. Ay, Capulina, hazle caso a ese señor. Vámonos. No, hombre, hazle caso tú, coqueta. ¡Edubiches! Se nos están escondiendo. Pero un buen vendedor nunca se desanima. ¿Pero entonces a dónde vas? Voy a ver si hay una puerta atrás para pescarlos descuidados. ¡Edubiche! ¿Estás sorda? ¡Abre la puerta! ¿Ha de ser un vendedor? No me discutas. Como sea otro vendedor, ¡me llamas! ¿Se le pegó el dedo en el timbre? Perdone, venimos a vender unos productos de belleza. Vendedora, ¿eh? Nada más porque es mujer, no le hablo a mi marido. ¿Quién era? Buscaba en otra casa. ¿Ah? Llama por la cocina. Ya oí. ¿Y qué esperas? Hacia otro vendedor. Habla una señora, pero no quiere comprar nada. Pues un buen vendedor nunca se desanima. Tú sigue tocando por allá y yo por acá. Ándale, ándale, ándale. ¿Qué vendedor, no? Así es, así es, mire. Le traigo unos productos de belleza mundialmente desconocidos, sí, mire. Sí, pues yo no acostumbro a comprar ningún producto de belleza nunca. Con razón está usted tan horrorosa. Se hasta asusta. ¿Yo? ¿No se fijó cómo me asustó cuando salió? No, no, sí era broma. Uy, 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 uy. Creí que era un vendedor. ¿Qué se le ofrece, preciosa? ¿Ya tuvo bastante? Sí, todo era de broma. Además, la perdono. Sí, pues para que no ande metiendo la pata. Ahora le voy a advertir una cosa. Si no se va, voy a ir por mi marido. Ay, sí, qué miedo. Al cabo que ni me dolió, mire. Mire. ¿Ah, sí? Ay, uy, 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 ábrale, ábrale mi piecito. Uy, 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 uy. Mire cómo me dejó mis calcetines. Ahora en castigo no le voy a vender nada. Pues no me venda nada. La voy a dejar que siga horrorosa y fea. ¿Ah, sí? Pues ahora verá, voy por mi marido. ¡Ay, sí, qué miedo! Un buen vendedor nunca se desanima, ¿verdad, cuates? ¿Qué vende usted? ¿Así que usted es vendedora?
usted no sabe, yo adoro las vendedoras, principalmente cuando son tan bonitas como usted. En cambio, yo tengo la mala suerte de vivir con una mujer tan fea. ¡Qué infeliz! Ya ve, por no embellecerse, ya se buscó una wherever con ojos de huevo tibio. ¡Cóllese! Déjeme oír. Mire, es tan horrible que rompe los espejos. Y de fea me la piden prestada a los vecinos para asustar a su niño cuando no quieren comer la sopa. No, nació con cara de suegra. Ay, señor, no sea usted tan exagerado. ¿Cuál exagerado? Si este año la contrataron como monstruo de feria. ¿Y entonces por qué se casó usted con ella? De compadecido. De buen corazón que tengo. Ya ve, compre los productos de belleza. Sí, para dar una sorpresa, ¿verdad? Oiga, ¿por qué no me hace una demostración de sus productos de belleza mañana a esta hora en el parque? ¡Ay! ¡Ay! Debe haberla cerrado el aire. ¡Ay! Voy a dar la vuelta. ¡Uy! ¿Ya ve cómo es urgente que use las cremas, señora? Ya le dije que no quiero nada. ¿Y usted cómo entra aquí? Pues por la puerta. Yo sé que por la puerta, pero ¿qué hace aquí? Pues no me iba a quedar platicando sola. Si fue mi marido, lo va a matar. Váyase, váyase, por favor, váyase. Pero si él es el que las quiere, aprovechese, señora. Haga lo que quiera. A ver cómo le va a hacer una demostración que va a quedar soñada. Chulis. La voy a dejar como princesa. Al cabo que es gratis. Pero dije que yo me la ponga. Está bien. Vieja despilfarradora. Con que gastándote mi dinero y te has atrevido a meter un vendedor en mi casa, te puedas de aquí, miserable. ¡Don Gelatino! ¡Capulina! ¿Así? ¿Así? ¡Ole! A ver, espéreme. ¿Nos tomamos a Pitagua? Sí. Ya, ya, gracias. ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? No tenía sed. Ay. Ahora verá. A ver. Y ahora por la espaldita. No. ¿Así? ¿Así? Con la papaya no. No se puede. No se agacho. No se agache. Sí, me agacho. Uy. Miserable, has acabado con la papaya, que es la fruta que más me gusta. Mire, mire, que tino, mire. Sártelo con el cuchillo, a ver. Ahora sí me las vas a pagar todas juntas, miserable. Acepta tarjetas de crédito. Ay, mamacito, ahora sí. No te muevas, no seas cobarde. Ahora sí. No. ¡No! ¡Ay, mi mesa! ¡Me rompiste mi mesa! Le vendo una nueva. ¡Miserable! ¡Ay, hostia! Sí. ¡No! ¡Suélteme! ¡Ándele, córrale! ¡Y llévese a su amigo! ¡Vamos! ¡Apúrese! ¿Así? ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? ¡Ah! No. ¡Ay! Entraste a mi casa a robar y te voy a matar. No. ¿Cómo que no? No son testigos. Pues, ¿cómo que no somos testigos? Serán testigas. Después de lo que me hiciste en el parque, ¿te atreves a entrar a mi casa? Mira, te voy a retorcer el pescuezo como a un pollo. Pero si yo solamente vine a vender. ¡Eso es lo peor! ¡Ay, no, manita de puerco! ¡No! ¡Suelta el cuchillo! ¡Suéltalo! Señora, no. Si su marido me mata, no le vendo las cremas, ¿eh? Bien dicho. No. Tú eres claro mi mujer, no. Tú no quiero las cremas. Tú. Te pones en contra claro mía, sí, ¿verdad? Y quiero todo el tratamiento. Ay, caballito, soy fea, ¿verdad? ¿Se da?
Sí, 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 me doy. Vamos. Pero si yo no dije nada, mi vida. Nosotros lo oímos. Somos testigos. ¿Serán testigas? Está bien, está bien. Te compraré todo lo que quieras. ¿Cuánto es, También tenemos crema para caballeros. Esa también la quiero. Para que no hagas el ridículo, viejo rabo verde. ¿Con 20 pesos se arregla todo? Con todo se arregla todo. ¿Cómo va a ser que...? Señora, ¿me quiere traer el estuche de belleza, por favor? ¿Dónde está? Pues en el pleito no sé dónde quedó. Búsquelo. Búsquelo, señora. Ya voy, ya voy. Oiga, pero ¿cómo todo, hombre? Sí, es que la señora ya está bastante cascada, Te odio, Capulina, te odio. Después de que la vamos a hacer bella, malagradecido. Aquí está. ¿Cuándo voy a recibir las cremas? Después de que llevemos el pedido, ¿verdad? ¡Claro! ¡Váyanse de mi casa ahora mismo! Nos está corriendo, señora, y a mí no me gustan los pleitos, ¡Ah, sí! No. Vámonos. ¿No quieren tomar algo? Para que veas qué tal vendedor soy, vente. Ay, ya estarás contenta, ¿verdad? Sí, mucho. Después de que en mi propia casa estaba citando a la wherever esa en el parque. Ay, pero si yo que... Pues de la clínica de belleza saliste bien desanimado. Pues también a quién se le ocurre mandar a un soltero bien apetecible. Lo que pasa es que te falló la táctica. Yo conozco muy bien la táctica, la técnica y el modo de vender. Sí, pues vamos para que me lo demuestres. Ah, que no, que pues que volver a ir ahí. ¿Y qué tal si ahora sí me casan? No tengas miedo. Si quieres decimos que yo soy tu novia. Pues déjame pensarlo. ¿Qué dices? Mira, primero tenemos que conocernos. A ver si eres abnegada, si eres sufrida, si no eres interesada. Y después, dentro de 3 o 4 años, a ver si me animo. Si yo solo dije que dijéramos que soy tu novia. ¿Y para qué dices que dicen que dijéramos que eres mi novia? ¿Tanto te molesta que sea tu novia? Pues no, pero... ¿Por qué no te me declaras hace 6 meses? Pero si apenas hoy nos conocimos. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues, me sacrificaré. Ay, Capulina, todo lo entiendes al revés. Está bien. Vámonos, porque tienes que ganar para la boda. ¡Vámonos! Hubieran esperado un poco más. Ni un día más. Pero es que ya comenzábamos a tener alumnas y... Los negocios no se ponen sin dinero, señorita. Hay que tener capital. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ese es problema de ustedes, señoritas. Señores, vámonos. Buenos días. Tal vez no fue buena idea unirnos para poner el instituto, muchachas. Aunque no hay que desanimarse. A lo mejor la solución está a la vuelta de la esquina. Tengo novia. Todos los hombres son iguales. ¿Y no se enoja? ¡Tina! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué has hecho? Venimos a venderles unos productos de belleza. Pues llegas tarde. Nos acaban de cerrar el instituto. ¿Por qué? Porque debemos 24 mil pesos. Sí, y no creo que haya nadie en el mundo que tenga 24 mil pesos. ¿Cómo dice? Yo tengo 24 mil pesos. ¿Tú? Capulina, tú estás soñando. ¿Cómo voy a estar soñando? Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Sí, sí. Ahí está. ¿Y eso qué? Yo les voy a dar trabajo de vendedoras y a mí me van a dar 3,000 pesos por cada una de ustedes. O sea que son 3 por 8. 88. 88. No, 24. Ahí está, 24,000 pesos. 24,000 pesos. Eso lo resuelve todo. Sí, y sí. Podrán abrir de nuevo el instituto. Bueno, pues, ¿qué esperamos? Vamos a que nos den el trabajo de vendedoras. ¡Sí! Capulina, estamos en tus manos. Ahí está. Todas para uno. ¡Sí! Y uno para todas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Órale! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ay!
¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo pesa? ¡Ay, ay! Ya. Hace 6 meses que vende mis productos y no me ha dado ni un centavo. ¡Corrección! Hace 6 meses que trato de vender sus productos, pero yo no tengo la culpa de que no se vendan por malos. ¿Cómo que mis productos son malos? Así es, señor. El producto para que salga el cabello deja calvos a los calvos. Y el depilatorio no ha logrado depilar a nadie. Eso es una mentira. No le permito que me llame mentiroso. Lo que pasa es que usted no sabe vender. Le apuesto 10,000 pesos a que nadie vende un frasco de sus productos. Apostado los 10,000 pesos. Apostados. Pasen, muchachas. Pasen. Don Fernández, aquí le traigo un pedido por 2,500 pesos, ¿eh? ¿Me lo atiende rápido? ¡Qué buen producto! Increíble. ¿Por qué? Pero Capulina, qué oportuno eres. Sí, y aparte del producto, y le traigo 8 preciosas mujeres para vender. Mire, mire, ah, ¿verdad? Mire. Diana, Irlanda, Betina, otra Diana y el señor Machorro, digo, la señora Machorra. Machorro, señorita. Y Tina. Y de aquel lado, Marilyn. Judith. Y yo. Con estas preciosas mujeres no necesita usted ni publicidad. Bien, bien. Entrega el dinero en la caja. ¿Cuál dinero? Los 40,000 pesos. 8 por 5, 40. Son 5,000 pesos por darle trabajo a cada una. No, no, no. Usted me tiene que dar 3,000 pesos por cada una. O sea que son 8 por 3. 24. Sí, 24,000 pesos me tiene que dar. Págame antes los 40,000. No, ahora sí que se me volteó. Antes necesitábamos 24,000 pesos. Ahora necesitamos 40,000 pesos. No has entendido, Capulina. Pero yo sí entendí perfectamente. Entonces, páguele usted 40,000 pesos a él para que nos dé el trabajo. Lo que pasa es que es usted un sinvergüenza, Fernández. ¡Mira usted sus palabras! Yo traigo metro. A usted no le interesa vender los productos. Lo que le interesa es vender los trabajos. Y eso es una estafa. Usted no puede probarme nada, pero sí puedo hacer lo que me cumpla mi contrato. Ya estoy harto de usted y de su contrato. Mire lo que hago con él. Muy bien. Ahora págueme los 10,000 pesos de la apuesta. ¿Y usted qué dijo? Ya me pagó los 10,000 pesos. Confórmese con el pedido. No me interesa. Pero a mí sí. Y lo surtiré con mucho gusto. Aquí está el dinero, todo completito para que lo surta, por favor. Gracias, hijo. Muy gracioso, Capulina. ¿Para qué tenías que darle el dinero? Para que me mandaran rápido las cremas, señor. Pues ahora que me acuerdo, también tengo cuentas pendientes contigo. Te robaste una motocicleta. Rompiste todo el local. Me atropellaste y casi me hiciste perder 10,000 pesos. Don Fernández, ¿nos va a dar el trabajo, por favor? Lo que te voy a dar es esto. Ha ha ha!
nada. Ya. Vamos. Paz, paz. Vámonos. Vámonos. Y aquí están sus productos de belleza. ¡Qué destrucción! ¡Me han dejado en la ruina! Oiga, señor Fernández, se me olvidaban mis 5,000 pesos. ¡Cójalos! ¡Ahí están en el cajón! ¡Ya no lo quiero ver! ¡Fuera! ¡Largo! Capulina, ¿cómo sentimos que te hayas quedado sin trabajo? Pero yo no. Miren lo que me dieron. 5,000 pesotes. ¿Qué? ¿Qué? Yo agarré 1,000 pesos de propina. Oye, tal vez podamos darle algún dinero al abogado y volver a abrir el instituto, ¿sí? Tengo otra idea mejor. Ya no existe salón de belleza, pero la renta está pagada. Con esto podemos arreglarlo. ¿Sí? ¡Qué buena idea! Ahí damos las clases y juntamos para abrir el instituto. ¡Y así salimos ganando todos! ¡Sí! Joven. Joven gordito. Muchachas. ¿Qué se le ofrece al viejito? Te estaba esperando porque me parece una magnífica idea que estas preciosidades sean las vendedoras. Pues sí, pero no nos contrataron. No le hace eso, no importa, hija, porque he decidido que Capulina sea el distribuidor de mis productos de belleza. ¡Ah! Ahora sí vengan mis 24,000 pesos. No, no se trata de eso, ¿no? Claro que tendrás una magnífica comisión en las ventas. Y así podremos reunir 24,000 pesos. Hasta más, Capulina, mucho más. ¿Y cuándo empezaremos? Ahora mismo, ahora mismo. Ahora pensábamos abrir mi salón de belleza. Ay, en mi casa hay espacio para eso y mucho más. ¿Hasta para poner salón de belleza? Para todo. ¿Para el instituto también? Para el instituto también. ¿Y podré hablarle a mi novio por teléfono? Bueno, pues también. Ándele, ¿qué esperan? Vámonos, vámonos. Bueno, vámonos. Pero la Wherever y yo nos vamos en la moto, ¿sí? Bueno, sí, está sí, bien. Ahora agárrate atrás a mí. Bueno, pues mientras él se va en la moto, vámonos, muchachas, arriba. Vamos, vamos. Eso es. A la machorro me la echan atrás. ¡Apúrate! ¡Ándale, ándale! ¡Ya, déjame entrar! ¡Cierra! ¡Ay, vámonos! Buenos días. Buenos días. Jefe, hay que surtir este pedido. Que venga el almacenista. Buenos días, jefe. Buenos días. Sí, jefe. ¿Y usted quién es? Yo soy el almacenista. ¿Y por qué está tan peludo? No sé. Así amanecí. Surta este pedido. Sí, jefe. Uno, dos.
¡Ándale, Capulina, apúrate! ¡Ay, ay, ay, oye! ¡Ya voy, ya voy! ¡No me agarran del tanto! ¡Vas a romper ese letrero, hombre! ¡Tonto! ¡Hombre, vas a romper ese letrero! ¡Ven acá ya! ¡Viene, viene, quebrándose! ¡Ándale, Capulina! ¡Ándale! ¡Voy volando! ¡Ay, hasta que llegaste! ¡Ayúdenme! ¡Trae acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy para arriba! ¡A ver! ¡Ay, se cae! ¡Cuidado, Capulina! ¡Voy para arriba! ¡No me vayas a pisar, eh! ¡Ay! ¡Pásamelo! ¡Está temblando! ¡Ay! ¡Capulina, cuidado! ¡Voy para abajo! ¡Muchacha, se cayó Capulina! ¡Ay, Capulina, qué se pasó! ¡Guapo! ¡Ay! ¡Capulina! ¡Capulina, qué te pasó! ¡Capulina, qué! ¡Ay, muchachas! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, vamos! ¡Ay, pasa! ¡Ay, ay, muchachas! ¡Muchachas! Ay, ¡vengan, vengan! ¡Ay, qué alegría! ¡Vengan, muchachas! ¿Qué pasa? ¡Miren! ¡Se me cayeron los bigotes! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, ay, qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó, gordita? ¿Por qué tan escándalo? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Te sentaste en mi pie! ¡Perdón! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Iba a ponerme la crema cuando me di cuenta que ya no la necesitaba. ¡Ay! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A la señorita se le cayó el bigote. ¿Cómo? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Pero estabas usando esta fórmula, hija? ¿Capulina me la recetó? Pero es que te estabas poniendo la fórmula para que salga el pelo. Pero a ella le funcionó al revés. Bueno, pero lo importante es que funcionó. Ya entiendo, ya entiendo. Lo que pasa es que las fórmulas estaban equivocadas. Con razón los calvos se quedaban más calvos. Y los peludos más peludos. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarles las etiquetas a los envases. ¡Uy! ¡Nos vamos a hacer retemillonariotes! ¡Pero esto es una maravilla! Me pregunto si de veras funcionará. Bueno, es cosa de hacer la prueba, ¿verdad? Claro, 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 pues sí. Tienes razón. Mira, vete corriendo por una cubeta con fórmula pon pelo y otra cubeta con fórmula quita pelo. Y te traes un mechudo. ¿De cuál es? ¡De los del piso, hija! ¡Ay, qué maravilla! ¡Sin bigote! ¡Uy, qué maravilla con bigote! ¡Ay, ay, ay! Don Ariel, aquí está el pompelo y el mechudo. Sí, hija, sí, gracias. Voy por el quitapelo. Sí. Capulina, ¿dónde andas, hijo? Ven, anda, ven, ven, ayúdame. Aquí está el quitapelo. Sí, hija, gracias. Vamos a hacer la demostración. Ayúdame. Sí. Fíjense, mucha atención, ¿eh? Miren cómo los tengo. Ahí va, ahí va. Y a las... Y a las tres. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Saque el pelo con todo y raíz. Es cierto. Muy bien. Ahora voy a hacer otro experimento. Macharrito... ¿No me presta su chalecito? Ay, ¿para qué? Oh. Ándale, niña. Ahora esto va al departamento depilatorio. ¿Cómo hierve? ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué linda! Una estola de mink. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, es mío, mío! ¿Te das cuenta de lo que esto significa, Capulina? Significa que se van a acabar los burros pelones y las calabazas con pelos. Significa que vamos a ser los multimillonarios. Usted y yo, pero en cambio, las pobres mujeres. ¿Y nosotras qué? Ustedes no pueden ser multimillonarios, si acaso multimillonaria. Vaya, creí que iban a desconocer el trato. Vendrán hombres de todo el mundo para que le saquemos pelo. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer con tantos hombres? ¡Ah! Los embelleceremos y los haremos caritas, igual que las preciosas mujeres que vengan. ¡Sinvergüenza! ¿Con qué se estabas pensando?
en eso y en todas las cosas que tenemos pendientes por hacer. Pues, ¿qué esperamos? ¿A trabajar? Eso es. ¡Vamos! ¡A trabajar! Claro, ¡vamos, anden, muchachos, a trabajar! ¡Vamos, vamos, anden, anden, muévanse! ¡Anden, anden! ¿Qué va a pasar con nuestra corporación? Ay, rinconcito, le falta pinturita. Ya merito termino. Ya merito terminamos. Ay, perdón, mi chorro. No, macho, ¿verdad? ¡Vamos a mirarlo! ¡Fuga, Lilito! ¡Fuga! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Don Ariel! ¡Venga, venga! ¡Venga, cuidado! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Cuidadito, eh! Con que usted sea el dueño de este changarro, ¿verdad? ¡Sí, sí! Mire cómo me dejaron sus productos completamente pelón. Y ahora ve a mi mujer. Que tú viges, mi amorcito. Mírala, mírala. Lo voy a demandar, ¿eh? Lo voy a dejar en la calle. Debe haber una confusión. ¿De qué producto se trata? ¿Cómo de qué? De los que vende su agente Capulina. Otra vez Capulina. Permítame aclararle que esos productos no los vendemos nosotros. No. Aquí tiene la dirección del fabricante. Es el fabricante. Pero no trate de engañarme porque le va a costar. Le aseguro que me da mucho gusto que lo demande. Está bien. Sí que es el fabricante, ¿verdad? Vamos, mi amor. Por fin. Por fin. Ya era justo que algo me saliera bien. No entiendo por qué te ríes. Porque tuve tanta suerte que jamás utilicé esos productos más que como muestras. Imagínate los líos en que me hubiera metido. ¿Hablas en serio? Completamente. Oye, ¿por qué traes mi gorra? Con razón no la encontraba. Qué lento andas. Con razón no te habías dado cuenta del enorme negocio que has perdido. Puros problemas y demandas. Señoras con barba y hombres calvos. ¿Y qué pasaría si los productos se usaran al revés? ¿Al revés? Sí. El que hace salir el pelo para los calvos y el otro para depilar. ¿Quieres decir...? Exactamente. Que se te acaba de ir un negocio para ganar miles de millones de pesos, de dólares, de libras esterlinas. ¿Y el contrato? Lo rompí. ¿Qué? ¿Y las fórmulas? No las conocí nunca. Yo también creí que era almidón con agua o agua con almidón. Pues tenemos que conectar esa onda. ¿Robándola? Como sea, yo me ocuparé de eso. Confía en tu son. Tú no pelas en esta onda, ¿eh? Uno, hip. Dos, hip. Tres, hip. Cambio. ¡Ah! Ahora viene así. ¡Ah! Uno, hip. ¡Dos! ¡Hip! ¡Tres! ¡Hip! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Hip! ¡Dos! ¡Hip! ¡Tres! ¡Hip! ¡El derechito! ¡Oiga! ¿Eh? ¡Oiga! ¿Eh? ¡Acá! ¡Abajo! ¿Es ahora aquí donde dan las clases de gimnasia? Sí, señorita. Pero aquí no dejamos entrar a mujeres bonitas. Ajá. Muchas gracias. Muy amable. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Capulina! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Vente en paca! ¡No te hagas el gracioso! ¡Gordo desvaloso! No creas que es porque seas celoso. Pero siempre tienes que andar echándole flores a todas las muchachas delante de mí. ¿A cuáles muchachas? Pues a esas. ¿A cuáles muchachas? Bueno, ya, ya. ¿A poco nunca te he echado flores a ti? Nunca. A ver, dime algo bonito. Flor de calabaza. Dime, ¿dónde tiene lo bonito? ¿En la calabaza? ¡Ay! Ya, ya, ya no se enoje. Le prometo que ya no le voy a decir flores a ninguna muchacha.
Bueno, vamos a trabajar, Ángel, vamos a trabajar, vamos. ¿Quiere usted tipo hippie? Tipo hippie. Que me salga pelo lo que quiero. Siempre me has caído muy bien. Te doy 100,000 pesos por la fórmula. ¿Qué dices? Si hace lo dije, almidón con agua. 200,000 pesos. No, hombre, ya no quiten el tiempo. Vámonos, tenemos mucha gente. Vámonos, por favor. Adiós, don Janetino. ¿Eh? ¿El que sigue? Oh, ahora mi manito, ¿no? No, hombre, tú eres cuate. Además, vienes de gorra, mano. A ver. No, tú aguantas. Vamos. ¿El que sigue? Oh, ¡bájale, manito! Ay, qué bien que ve. Uno. Hip. ¿Qué ves, viejo rabo verde, bobo? Hip. Tres. Hip. Cambio. Uno. Hip. Dos. Hip. Qué güerotas. Ay, pero si esto es el paraíso. ¿Con qué para eso quieres las fórmulas, viejo rabo verde? Para eso y para vengarme de Capulina, y te aseguro que lo conseguiré, te lo aseguro. Mira, vámonos. ¡Ándale! ¡Ándale! Fernando, los espero en la esquina de Colegio y Piedras. Sí, tengo un trabajito para ti, los muchachos. A la cola, en orden, en orden. El que no paga, no pasa. A ver, la lana. Hay que llegar con discreción. ¿Oíste? En lo que quedamos... No hay que darles tiempo a llamar a la policía. ¡Simón, hijín! Por fin los alcancé. Mira, viejito, agarra tu vírula y lárgate al asilo de ancianos, que de esto me encargo yo. Hijito, si soy tu guardaespaldas. Que sea menos, ¿sí? Permiso, permiso. Ocho pierna. Uno, dos, tres, cuatro... Qué bueno que llegaron, muchachos. Hay 100,000 pesos para repartir. Lo único que quiero que hagan es que tomen por asalto a la clínica como si fueran clientes impacientes, mientras yo hago un trabajito. ¿Podemos cañonear cristianos? Hagan lo que quieran. Rompan todo y después recibirán 100,000 pesos. Pero eso te costará la cárcel, Valentín. Estás loca. Con esa fórmula yo puedo comprar mi propia cárcel si quiero y encerrarte en ella. Vamos, muchachos, y tú quédate aquí. ¿Ya lo entendieron bien? Simón, hijín, se trata de crear confusión, corretear a las chavas y darle matanga al gordo. Exactamente, mientras yo busco unos papeles muy importantes. ¿Qué esperamos? ¡Calma! ¡Odio la violencia! ¡Al ataque! ¡Yupi, hijín! ¡Patada! ¡Abajo!
frente. ¡Pasa, canalla! Ah!
qué muchacho tan necio, si está bien claro en todos los envases. Es almidón con agua. Agua con almidón. Y entonces, ¿para qué querían el papelito? Ay, es que apunté un recado muy importante que no se me debe olvidar. Acordarme que me le declararé a Tina. No le hace, me sacrificaré. Ay, qué sacrificado. Está bien, ya nadie me querrá. Ya no soy un carita. Ay, yo te seguiré queriendo. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios!